Y aquí estamos, miren, con la famosa leche de cabra. Tiene que buscar la que esté más cargadita. Ah, miren, aquí estamos. Tiene varias, ¿verdad? Todos los días viene por aquí. Vaya, para que lo vean aquí, lo busquen. Aquí estamos, miren. Aquí se pone siempre. Todos los días aquí lo ponen. Vale, aquí está, mire, cabal, aquí por la iglesia del Carmen en Santa Tecla está la leche de cabra. Dice que yo tenía una amiga y le pregunto, ¿y usted ya ha probado? Y me dice, no, me dice, es que mucho hiede, me dice. Es cierto que tira mal olor, ¿no, verdad? No, no tiene mal gusto, mal olor. Y me lo ponen en una bolsa, por favor. Vale, miren, ahí están sacando. Dicen que es medicinal también. Sí, hombre. Esta se la voy a llevar a mi hermana, a ver si le gusta. Y le ayuda para todo. Sirve. ¿Qué puede tener esto? Cosas medicinales. Sí, para la anemia. Ah, para la anemia, es buena. Ahí está la leche de cabra. ¿Y qué cuesta? $1. Bien barata, ¿verdad? Sí. Vaya, miren. Las tiene que alimentar bien. Para sí, que le den buena leche. Ahí, miren, ahí está sacándolo. Este es más fácil que el de la vaca, sacarle la leche. Sí, es más fácil. Ahí, miren, ahí está. Y de pura casualidad, ya días quería venir, que me habían dicho que por aquí están. Ahí, miren. Están las cabritas. Ah, le voy a sacar también a esa. Mira. Dos pasadas, $1. Vaya, me va a dar la otra. Vamos a llevar ahí a mi papá, a ver si le gusta también. Entonces aquí estamos ahorita, miren, aquí en Santa Tecla. Y venimos, viene de lejos. Y lado de la, como el APA, el aeropuerto. Ah, he visto unos en el centro también que se ponen a vender. Sí, llegan varios ahí. Va que sí, va. Vaya, miren. Y son bien mansitas, ¿verdad? Sí, son mansitas. Vaya, hoy tiene que buscar otra, ¿cuál le va a sacarme? Miren, bien mansitas. Y las andan en el camioncito y aquí pueden ver que aquí está el. Aquí le voy a sacar a esta hoy. Y después buena limpieza. Sí, buena limpieza el vehículo. Sí, porque está el puño de chibolitas. Este video lo van a ver bastantes personas en Estados Unidos también. Ahí para que cuando un día vengan aquí al país, ¿verdad? Ah, que vengan a probar la lechita. ¿De qué hora a qué hora está usted por aquí? 5:30, 9:30 lo más tarde. Unas 4 horas permanece por aquí. Vale, entonces aquí lo pueden. Pueden encontrar, miren. ¿Cuál es su nombre? Eric. Eric. Aquí pueden encontrar a don Eric, miren, los que gusten probar la leche de cabra para la anemia. Si usted siente que solo pasa durmiendo todo el día ahí, que no quiere hacer, pero ni un su huevito frito, ni una su sopa maruchán, véngase. Que aquí está la medicina. Aquí está la vitamina. Aquí está. Para todo. Para todo, ¿verdad? Sí, yo veo que hay mucha gente quizás, pues como no sabe, ¿verdad? Sí, no, pero dice, claro, nada, dice, ¿para qué voy a ir? Y me da asco y tal, pero no, la verdad que, pues a es veces bueno. A otras cosas peores, hemos probado, y la cerveza, dicen, no, pues, la claro, cerveza es buena, dicen, para curar males, a ver sí, cuáles males, ¿verdad? Y la lechita de cabra, a veces le tenemos asco. Pues sí. Sí, es natural. Vaya, miren, aquí está. Todo. Vaya, deme dos. Ahí okay, están dos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Y cuántas son? ¿Cuántas son por todas? 25. 25, ¿verdad?
Bueno, miren, aquí está entonces, para los que gusten venir a probar la lechita de cabra. Por aquí está en Santa Tecla. Miren, y si quiere traer a los niños aquí a tomar una fotografía, también por aquí está. No se pierdan esto, que ¿quién me va a dar la otra usted? Me voy a llevar otra más. Ok. Para darle a mi papá, que a mi papá sí le va a gustar esto. Póngame esta por aquí, por. Más que está haciendo un buen viento hoy, ¿verdad? Ah, sí. Ver como hoy sí está el día bien bonito. Estamos cerca del mercado y están las sandías también. Ya voy a ir a comprar sandía. Tal vez aguantamos con toda la carga. Siempre con este, con el dedo así la aprieta, ¿verdad? Para abajo. Sí. Para que salga, si no, no sale. Se le hace fuerza para que salga la leche. O sea que estas han tenido crías hace poco, todas estas. Algunas, las otras ya se vendieron. O ya crecieron, ¿verdad? Ajá. Algunas que ya no tienen crías para amamantar. ¿Y puedo intentar yo hacerle? Sí, hombre. ¿Crees que lo puede tener aquí? Vamos a ver si puedo. El teléfono aquí. Bueno, entonces solo. ¿Hola, sí? Sí. Esta estaba cargada. Es que tiene que apretar arriba para que la así. Leche salga abajo. Correcto. Ya lo dijo una vez. Así, correcto. Llevo marquesote, amor. Ahí está. Miren, ahí está él ordeñando. Vaya, que vean, ¿verdad? Que vean que. Primera vez, ¿por qué? Primera vez y ya está aprendiendo a ordeñar. De vaca nunca inventado. Sí, no, pues claro. Siento que la vaca me puede dar una gran patada. Pero miren, aquí estamos. Esto todavía tiene, pero poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, miren, aquí le da la oportunidad a él, miren. Así se gana la vida nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Sí, claro, así es. Y hay que rebuscarnos de cualquier cosa, la verdad. De cualquier forma. Porque se imagina si solo estuviera de adorno allá en su casa. No, pues claro. No hiciera nada. No. Así es. Agradecer a la familia. Sí, la verdad que sí. Hay que seguir adelante en cualquier trabajo. No, es bonito, bonito. La vida del campo es bien bonita, sí. La verdad. Sí, quizás. Pa. Sí, correcto. Vaya, aquí estamos entonces, miren. Vaya, miren. Ahí está. ¿Quién dijo que no iba a poder, pues? No, pues claro. Va. Querer es poder. Así es. Vaya, ahí está. $1, a un vale. Dólar. Ah, pues si quiere, dele esa a ella. Vamos a ver si lo quiere pasito. Ah, vaya. Buenas. Buenas. Ya se le podemos servir. Permítame. Estoy bien gorda, imagínate. ¿Usted tiene anemia? Tengo anemia y estoy bien gorda. Pero ya tiene días probando esto, ya, consumiendo sí, esto. No, y también estoy tomando la mora con la espinaca y cómo se llama la lechuga. La mora es buenísima, ¿verdad? Ya siento que me está levantando. Son dos coras que llevo ahí. Siento que me está levantando. ¿Un solo le hace? Es que estoy al lado. No te estoy mal. Y un sol, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y qué siente el sabor? ¿Como leche normal? Bueno, vemos. Vaya, mira, aquí va a sacar otra. Ya están intranquilas unas, ya. Sí, ya están impacientes, que quieren ir. Ya se quieren ir. Después de aquí a comer la lleva. Sí, ya soltamos una finca. Ah, miren, pues. Vaya, miren, por aquí están. Esa blanca está bien cargada. No, ella no tiene. Ya no tiene. No, le sacamos lo que tiene. Ah, mire pues. ¿Y el día que se le ha acabado? Sí. Se ha acabado todas. Sí. Esa no la hubiera podido sacar yo. Está muy arisca. Sí. ¿Ya cuántos años lleva de hacer esto? Bueno, varios días ya de estar en este trabajo. Sí, ya se ve la experiencia ahí.
Miren, yo llevo $3 aquí. Le ayudamos a él ahí, pues aquí tomamos un video para los que quieran venir a probar esta lechita. Les da la oportunidad que le vengan a ordeñar también si quieren, ¿verdad? Que tomen foto aquí los niños si quieren. Entonces ahorita no lo vamos a cancelar y ya nos retiramos de aquí. Aquí llevo yo mi buena carga, bien caliente. Aquí está $1 le doy. Entonces aquí están, miren las cabritas. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces aquí nos despedimos de este video. Aquí pueden ver a las cabritas.